inusual horario, inusual día. Señoras y señores, cuidado, van a creer que esta huevada es reprise. No, señor. Sábado 8 de julio, 12 y 15 del día. Está jugando el femenino a esta hora, gana 6-0 Universidad Católica. Estamos en vivo y en directo, señores, porque hoy les vamos a contar cómo avanza el tema del nuevo entrenador de Barcelona. Uy, ya hay rumores. Señoras y señores, estén listos, porque hoy vamos a decir todo lo que quieren saber. Cuando lleguemos a las 200 compartidas, les lanzo la plena, la pepa, la efectiva. Carolina Terán Colo, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Oiga, despierte, despierte. Chicos, bienvenidos. Nosotros no podríamos dejar de acompañarlos. El día de ayer tuvimos un pequeño inconveniente con todo esto de la lluvia. Y, por cierto, hacer llegar un fuerte abrazo a nuestro querido Andrés Abad, que es uno de estos de nuestros compañeros acá en Ídolo TV, por el sensible fallecimiento de su abuelita. Toda la familia de Ídolo contigo. Por eso no estuvimos el día de ayer, pero bueno, el día de hoy ya recargados, ya con todos los temas al día, por supuesto. Saltamos nosotros con las noticias. Hay rumores, oiga, candela, candela. ¿Quién es el nuevo DT? ¿De quién se habla? Sí, esos mismos que usted está pensando, nosotros aquí vamos a desmentir, vamos a decir quién llega, quién no llega, por qué, cómo, cuándo y dónde. Así que quédese en sintonía y todo esto se va a aflojar después de las 200 compartidas. Pero hasta eso le voy a dar novedades, y es que las buenas noticias no faltan en nuestro programa, porque nosotros los vamos a premiar cortesía de nuestro auspiciante de lujo, La Trivet, señores, la casa de los ecuatorianos. Escúcheme, présteme atención, a Franquito que me ponga por ahí el código QR de La Trivet para que la gente se ponga pilas, 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 cómo se puede llevar las 6 entradas, porque vamos a regalar 6 entradas para el partido contra Estudiantes de La Plata. El día lunes vamos a estar haciendo ya el sorteo. ¿Ve el código QR que lo tiene por la esquina de allá? Perfecto. Usted lo que va a hacer es que va a coger su teléfono. Espérese. Allá, allá. Allá abajo tuyo está. Yes. ¡Aquí está! Ok, ahora sí. Usted va a abrir su teléfono, va a poner la cámara y... Sí, es real. Soy disléxica. No sé cuál es derecha, no sé cuál es izquierda. En todo caso, escúcheme. Abre la cámara, pone ahí este código y de forma inmediata le va a aparecer un link. Le va a dar clic y se va a redirigir a la página de La Trivet, donde va a poder llenar un formulario de forma fácil y con una mínima recarga de $5 ya va a ser parte de la familia de La Trivet. Además de eso, va a poder pronosticar y participar por las 6 entradas que vamos a estar sorteando acá el día lunes. Esta es su oportunidad. Si se le hace más fácil, vaya a nuestra cuenta de Instagram, @idolotv. Ahí hay un link, le da clic y sigue los mismos pasos. Para que se ponga pila, se vaya con los panas, se vaya con la novia, con la madre, con quien le dé la gana, pero llévese las entradas que vamos a estar sorteando por acá el día lunes. Bienvenidos. Recuerda, 6 entradas a palco central para el partido Barcelona frente a Estudiantes de La Plata tenemos. Aparte de eso, le cuento, Colo, hay una promoción espectacular. ¿Cuál? Para la gente que juega MLS, Brasileirao, Liga Argentina o Liga Mexicana, puedes jugar las 4 mezcladas, si haces una combinada de mínimo 2 partidos en adelante y cada partido que sea mínimo de $1.50, si apuestas de $10 en adelante, cuando acumules $120 de apuesta, La Trivet te da $30 de bono para que sigas jugando, o puedes pedir 40 giros gratis en el casino de La Trivet para que juegues. Así que juega y gana con La Trivet en la Liga Argentina, Mexicana, Brasileirao o en la MLS. Ahí está el código, regístrate, que si te registras y pones 5 latas, participas por 6 palcos centrales para Barcelona Estudiantes de La Plata. Ahora sí, arranquemos, recuerden, 200 compartidas y les suelto todo lo que ustedes quieren saber. Compartan, que ya quiero saber, por Dios. Bueno, hace creo que un par de días, no recuerdo exactamente, estuvo el polaco dando ciertas declaraciones, ¿no? Y nosotros tenemos por acá la imagen de lo que dijo el jugador de Barcelona, quien pues, no sé, confiesa que no ha podido plasmar todo su nivel porque aún se está adaptando. Ahí está.
Es un semestre que lo tomé como adaptación, dice el polaco. Obviamente que me van a criticar, pero en el fútbol cuando cambias de ambiente, de aire, de equipo, siempre tienes una adaptación. Te puede pasar en la vida también. A mí me pasó cuando fui a jugar en España. Yo no tengo las mismas situaciones de gol que tenía en Aucas o en Puerto Viejo. Acá en Barcelona creo que sí tengo una o dos por partido, es mucho. Yo tengo que trabajar para que me llegue la situación de gol y poder convertir. Bueno, está, a ver, esto es rápido. Venga de regreso. Vamos a emitir opiniones rápidas sobre lo que ha dicho Fidrisewski. Ya les vamos a decir cuál es el director técnico, solo si comparten el programa en Facebook y en YouTube. 200 compartidas y lanzamos todo lo que ustedes quieren saber, porque tenemos algunas pepas este día. No es grabado, por si acaso, son las 12 y 21 del día del sábado 8 de julio. A ver, hay jugadores a los que realmente les cuesta adaptarse a Barcelona y hay otros que llegan y la rompen de una. Yo me acuerdo el otro día, estábamos hablando, no me acuerdo con quién, que cuando vino Rubén Darío Insúa, que ha sido uno de los jugadores más históricos de Barcelona, empezó tan mal que en un partido que estaba jugando muy mal, lo sacaron. Insúa, de la frustración, salió de la cancha, se fue por el túnel y en lugar de irse al camerino, así con la ropa que andaba, se fue caminando a pie por la avenida Barcelona hasta el hotel y ya se quería ir. De la frustración. Y wow. Caminando por la avenida Barcelona, dice que lo encontró un patrullero y lo reconocieron. Y le dicen, no, ¿cómo vas a andar caminando por aquí? Te van a robar, que no sé qué. Y lo treparon. Loco. Lo treparon al patrullero. Dice que ni siquiera le importó cuánto acababa el partido porque se sentía frustrado. Y que se lo llevaron al hotel y ahí, bueno, y que después de eso, dice que le empezó a ir un poco mejor. No sé, pues no, pero hay jugadores a los que les cuesta. Recuerda Alfaro Moreno cuando llegó, la rompió en un clásico. Pero luego estuvo como 3-4 meses que no la veía, incluso se lesionó como 3 veces o 2 veces. Entonces, pasa. O sea, yo te he dicho, este jugador, se puede decir que hasta cierto punto se lo comprende, es real, es diferente jugar en Barcelona, siempre lo decimos, pero la gente ha sido durísima con él particularmente, y yo te digo, el man le mete ganas, el man las pelea, las corre, va, viene y trata. Entonces, por lo menos eso yo le rescato a él, pero vamos a seguir, porque también hizo más declaraciones de las que tenemos ya las imágenes, que él, bueno, revela que este problema que tiene, estas críticas tan duras de la hinchada, de la prensa, incluso hacen llorar a su propia hija. Bueno, y es que es lo que hablábamos, Iván. Tenemos la imagen, si nos ayuda Franquito, con la imagen de lo que dijo el jugador, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ahí está, ¿no? Dice, obviamente es muy jodido Barcelona. Lo veo con mi nena cuando va al colegio, que viene llorando y enojada. Eso a mí me molesta. Trato de hacer mi vida social, soy casero, me quedo en casa. Yo sé que mi semestre ha sido malo. Soy autocrítico, pero tengo toda la energía para que este semestre sea mío. Estoy trabajando duro. A veces se pasa mal con el tema de las repercusiones. Como te digo, con mi nena y mi mujer. Bueno, es normal. A ver. O sea, es que está en el ojo del huracán. Siendo el delantero de Barcelona, que se tiene altas expectativas sobre él, ¿no? Es el goleador, fue el último goleador. Entonces la gente siempre pensó, tiene que llegar y a romperla. Es lo que la hinchada te exige. Y cuando no pasa... El otro día yo te decía... No es que la camiseta de Barcelona pese, sino que debes tener personalidad. No solo en Barcelona, ojo, todas las personas públicas, sea que trabajamos en televisión, en periodismo, en tenis, fútbol, básquet, los políticos, todos los que son personajes públicos, estamos expuestos a la crítica, a la opinión del resto, que no debería ser así, ojo, porque normalmente los que opinan es gente sin vida, que no ha logrado nada en su vida. Por ejemplo, aquí un bobote pone que el Quito Díaz vale pieza y que yo valgo pieza. Tú vales más pieza, que estás viendo el programa, fracasado, perdedor.
te tengo aquí como pendejo viéndome, a un man que vale pieza tú lo estás mirando. Entonces, hay gente que no le ha dado nada a la vida, que vive frustrada, entonces critica. Ahora, criticar a los jugadores de Barcelona es normal. Lamentablemente, en todo tipo de ámbitos, los directivos también, hay personas que sufren daños colaterales, que son los familiares de quienes están en el club. Eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre. Y no solo en Barcelona, en el fútbol en general. Pero en Barcelona más. O sea, si hablamos de lo que se vive aquí en Ecuador, el hecho de jugar en Barcelona siempre te va a tener bajo la lupa constante. Y es un precio que tienes que pagar, lamentablemente. O sea, no creo que pueda ser de otra forma. Señores, son las 12 y 26 del día, sábado 28 de julio, sábado 8 de julio, perdón, estamos en vivo y en directo. Ya les vamos a decir las pepas, si no comparten el programa no hay pepas. Hay como 1,000 conectados, cada uno debe compartir, si no, no hay pepa. El que no comparte, no lleva pepa. Siga, Colo, vamos. Bueno, también le cuento que en estas declaraciones el jugador nos contó que él se sentía un poco culpable por la salida del ex DT de Barcelona, Fabián Bustos. Y esto fue lo que dijo. Cuando se fue Fabián, me sentí culpable. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas por no darle lo que él esperaba. Él siempre estaba en la defensiva con el periodismo y yo le decía que no hay que darle bola a lo que digan. Pero si te dejas llevar, te mata la cabeza o terminas desviándote del objetivo. En lo personal, me sentí culpable porque él hizo mucha fuerza para que yo pueda llegar acá. Bueno, esas ya son cosas que... Son cosas muy personales, ¿no? De pronto él está sintiendo presión de todos lados y tal vez ese tipo de culpabilidad, que yo espero que la suelte porque también creo que repercuta en él de forma negativa, quizás diciéndolo pues lo libere un poco, ¿no? Pero ya a estas alturas no se hace nada. No solamente si Fidrisewski metía el gol frente al arco de cabeza que se comió en Bolivia, no solo que a lo mejor no se iba a Bustos, quién sabe, aunque yo tengo información, te cuento, de que Bustos se iba finalizando la primera etapa igual. Ya, o sea, pasara lo que pasara, así hubiéramos ganado el clásico. Ya venía muy caldeado todo. Así hubiéramos ganado el clásico. Ya, o sea, no ya, es que el clásico lo termina de sacar. Eso ya fue la gota que derramó el vaso porque ya la gente estaba ya harta, terminada ya había carteles. Terminada la primera etapa, Bustos se iba de Barcelona. Yo también no creo. Te estoy diciendo certero de lo que yo averigüé. Terminaba la primera etapa, si Barcelona pasaba lo que pasaba, se iba a Bustos. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si Fidrisewski metía el gol en Bolivia que se comió y a lo mejor Barcelona no perdía ese partido, lo ganaba y terminaba el grupo de la Libertadores con 7 puntos y Bolívar con 3 puntos menos? Capaz Barcelona clasificaba octavos de final, no sabemos. Entonces... por esa jugada puntual, quizás Fidrisewski se pueda sentir culpable, porque él se come... Yo creo que se refiere a eso. Él, ¿no?, se come ese partido. Claro, sí. Ya, entonces, porque si Fidrisewski anotaba ese gol, hoy quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, siga, Colo, le vamos. Le cuento. Entonces, el ex DT de Barcelona, Fabián Bustos, responde a lo que dijo el jugador. Dice, no me debes nada, diste todo lo que podías. Quedo agradecido por el esfuerzo y su compromiso. El fútbol es así, que este segundo semestre sea mejor. Yo siempre soy agradecido de todos los jugadores que me ayudaron a ganar partidos y él me ayudó. Esas fueron las declaraciones de Fabián Bustos frente a lo que dijo el jugador de Barcelona. Bueno, Iván, ¿qué? Tenemos 6 entradas, si sabe, ¿no? Sí. Tenemos 6 entradas cortesía de la tribu de la Casa de los Ecuatorianos y a toda la gente que nos está viendo le voy a decir cómo puede comenzar a participar. Las entradas se van el día lunes, así que póngase pilas. Tenemos un código QR justo en la parte de abajo. Y usted lo que tiene que hacer es coger su celular, abrir la cámara, enfocar el código QR, le va a salir ahí un link, le va a dar clic, va a llenar el formulario y con una mínima recarga de $5 ya va a ser parte de la familia de la Trivet, va a comenzar a pronosticar, pero además de eso, señores, usted ya va a estar
registrado en nuestras computadoras para que el día lunes esté atento, porque se van a sortear 6 entradas a Palco. A Palco, y estén pilas también, porque la Trivet tiene una cosita bien curiosa, bien chévere, pero cargada de premios, que es el casino virtual. Es una ruleta muy divertida, por cierto, que es una opción para que usted se siga llevando premios. Nosotros también en nuestras redes tenemos el link, así que vaya arroba Ídolo TV en Instagram para que comience a participar. Es hoy, señores, participe ya, desde hoy. Déjeme saludar en Alemania, dice a nuestro amigo Ricardo. Saludos para... Déjeme ver quién más está viendo. Dígame, por acá. Les estoy mandando besos. A ver, Ricardo en Alemania, saludos para Nelson Cotto. Dejar quien más me dice acá, para mi novia Ashley, que cumple años. Besito, saludos. Besito para Ashley. Para Cristian, saludos para Donald Ferrer. Déjeme ver aquí. Donald Ferrer. Déjeme ver por acá. Desde Calceta, un beso a la mujer más bella que han visto mis ojos, la Colo. ¡Ay, qué lindo! Me llegó al corazón. José BSC. Besitos para mi José. Bueno, ahí está. Siga, Colo, siga. Oiga, a la gente que comienza a compartir el programa, porque hoy tenemos la pepa de qué es lo que está pasando en torno al que podría ser el próximo DT de Barcelona. El señor Triviño viene ahí con todas las bombas recargadas. A ver, si los que están viendo el programa en Facebook y en YouTube no comparten el programa, porque a nosotros nos llega quién está compartiendo. Así es. No hay pepa. Así que o compartes de usted. O no hay pepa. Son las 12 y 32 del día, sábado 8 de julio, estamos en vivo. Dale, Colo. Bueno, ahora sí, póngame las imágenes porque la gente quiere saber. Iván, quiero que me des detalles, que me anticipes cómo se prepara el equipo para el partido importante del día martes frente a Estudiantes de La Plata. Cuéntame de ese entrenamiento. Bueno, ha estado haciendo doble jornada. ¡Excelente! Y bueno, lo único certero es que Pineda y Ortiz definitivamente están descartados, fueron sometidos a cirugías y ambos estarán cerca de un mes fuera de las canchas. Entonces, por lo tanto, pues no vamos a poder contar con ellos. De ahí el plantel va a estar a su disposición. Les cuento un adelanto de la pepa. A ver. Es muy probable... No seguro todavía, porque no se ha cerrado. Es muy probable que el nuevo técnico de Barcelona esté en Guayaquil para observar el partido frente a Estudiantes. Es muy probable que esa situación se llegue a dar. O sea, ya que hay que andar pilas para ver si lo sacamos en cámara por ahí. Así es. Pero es muy probable que... A ver, hoy es sábado. Entre mañana y pasado se puede ya cerrar todo. Está cerquita. Si no es hoy mismo... ¿Y cómo se llama? Y puede estar acá presente, ¿no? Los jugadores están, como se los ve ahí en el entrenamiento, corriendo con motivación. Bueno, y lo que yo te puedo decir es que me parece excelente que estén entrenando doble jornada después de las vacacioncitas que se pegaron. Yo creo que había que enmendar de cierta forma, ponerse ya 100% en lo que tiene que ver con el entrenamiento previo. Recordemos que este es un partido de mucha presión, y pues las bajas sensibles que tendrá Pineda, Ortiz, es preocupante, pero esperamos que se pueda ya enmarcar el equipo de la forma adecuada, porque como te decía, Iván, la gente está completamente a la expectativa. Esto determina qué va a pasar con Barcelona, y ay, yo no me quiero imaginar si es que los chicos pues no ganan este partido, cómo se va a poner la gente y cómo se viene todo. Y el partido es súper complicado. Recordemos que Estudiantes viene haciendo una buena temporada, viene al día con el fútbol, mientras que Barcelona llega después de una para futbolística. Ponga rápido el informe médico de Ortiz y Pineda para ir ya evacuando los temas. Ya les vamos a lanzar la pepa de una, vamos. Oiga, no diga evacuar, diga lanzar, diga otra cosa. ¿Por qué dice evacuar? Pero qué si feo. No quiero. Póngame el informe médico. Yo no he dicho vamos a cagar las pepas. ¡Cállate! ¿Sí? Vamos a evacuar. Estoy harta. No odio. Me voy. Bueno, le cuento el informe médico sobre Mario Pineda. La situación del jugador es lesión meniscal, rodilla izquierda. El procedimiento es artroscopia. Artroscopía. Eso, gracias, de rodilla.
plan de recuperación, sesiones de terapia y trabajos de fortalecimiento. Tiempo aproximado de recuperación sería de 25 días. Todo esto mediante el doctor Arce del Departamento Médico de Barcelona. El informe médico de Cristian Ortiz, su situación es lesión meniscal, rodilla izquierda. ¿Procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento, Iván? Artroscopía de rodilla. Plan de recuperación, sesiones de terapia y trabajos de fortalecimiento. Al igual que el otro jugador, el tiempo aproximado de recuperación sería de 25 días. Esto es lo que resuelve el doctor Andrés Arce del Departamento Médico de Barcelona. Señoras y señores, por las mismas, para lanzar las pepas. Precios de entradas, vamos al estadio todos a alentar al equipo. Póngalo. Son las 12:35 del día, sábado 8 de julio, estamos en vivo, ¡Colo! Le cuento, para el partido de Barcelona frente a Estudiantes de La Plata, que se jugará el martes 11 de julio a las 19 horas, los valores de las entradas serán hinchas de Barcelona general, $8, tribuna, $12. Palcos, $15. Suite, $20. Para los socios de Barcelona, la general estará en $4. La tribuna en $6. Palcos, $7.50. La suite en $10. Todo esto para la sudamericana en los playoffs. Bueno, ya no lean, dice. Bueno, no importa. Póngase pilas que ahí le pasé una fotito. Ya va a dar la pepa, ya. Sí, ya, vamos ya a lanzar las pepas en este momento ya con una fotito. Si quiere hágale el texto mientras yo digo lo que voy a decir. ¿Puede, señor Franco? ¿Puede? Le pasé una foto al grupo. Ya, usted sabe quién es ese señor, ¿no? Ya, ponga ahí un textito. ¡Claro! Ponga ahí un textito, ¿puede? Sí sabe cómo se llama, ¿no? Ya. A ver. Ya mandé al grupo. La foto. Ya mandé al grupo. Pero dice el operador acá, el director. Que no va a mandar nada si no comparte. Sí, que la gente no comparte y que por eso no va a mandar nada. Pónganse pilas, que ya necesito la información. Háganme el favor. Oiga, a toda la gente el día de hoy no se olviden que hoy es el Birman, ¿verdad? Sí. Hoy es el Birman y es el concierto de Auténticos Decadentes. Así que chicos, pónganse pilas. Todavía pueden adquirir entradas. Para que vayan, va a estar increíble esta noche con apertura de bandas, con todo un show magnífico. Así que pueden ir a la cuenta del Birman sub-SC, me parece que es. Vayan a buscarla en Instagram para que estén pilas. Hoy cantan los Auténticos Decadentes. Hoy es. Hoy cantan el osito de Tekachi, que me gusta. ¿De qué? No es de Tekachi. De peluche. Eso. ¿Qué le pasa, culo? A ver, le voy a pasar otra, Franquito, pues. Mejor, otra imagen le voy a pasar a Franquito. Otra, ustedes andan jugando y nos tienen aquí. Espera, es que quiero que se vea bien. Aquí está, para que no digan nada ya. A ver, Franquito, póngase esta imagen en este momento. Ahí está. ¿La puede o no la puede poner? Señoras y señores, déjenme mandarle un saludo a Víctor Plúa, a don Ronald Merino, que está en sintonía también. A ver. Señoras y señores, me avisas cuando estás listo para lanzarla. ¿Puedes poner el texto los dos? Ponga ahí, son las dos opciones para entrenador de Barcelona. A ver. Yo ya las leí por ahí, pero lo que quiero es que usted me diga cuál está más cerca, cuál es todo humo, les vamos todo a contar quiero acá. Saber. Comparte el programa. Todo les vamos a contar aquí en este momento. Déjame ver si la gente está compartiendo primero. Si no comparten, no ya hay sabes, pepa. Tienes que compartir. Me avisas, Franquito. Espérese, a la gente que se suscribe en nuestro canal de YouTube, porque vamos a estar regalando un PlayStation 5 cuando lleguemos a los 60.000 de seguidores. Toda la gente pila sea parte de la familia de Ídolo TV en YouTube. Bueno. Bueno, señoras y señores. A esta hora. Ajá. Yo ya les he dicho más o menos, sino que, ¿te acuerdas que yo? A ver, yo dije, hay un técnico que quiere Barcelona y otro que no les voy a decir. Hay un central que quiere Barcelona y otro que no les voy a decir. ¿Por siempre, qué? ¿Por qué siempre les he dicho eso? Porque el que no les voy a decir, qué feo, es quizás la opción más fuerte. No es ese mejor el que tiene que decirlo. Ya lo vamos, no, porque se puede caer. Pero ya ahorita sí lo voy a decir. Ok. Ahorita sí lo voy a decir. Pepa de las pepas, entonces. Ahorita sí lo voy a decir, pero espérese un ratito. A ver, primera opción. La opción número uno, todo este tiempo, ha sido Renato Paiva. Esa es la opción número uno
para ser entrenador de Barcelona. Esa opción es súper complicada. Es súper complicada. Pese a que no le está yendo bien en Brasil, ojo. Y pese a que si pierde este fin de semana, a lo mejor lo botan. Y después tiene un partido, o en la Copa de Brasil tampoco está tan bien. Entonces, es muy probable que si lo botan, a esta hora ya es la opción número 2, pero era la que más querían. Pero donde que este fin de semana lo voten, puede volverse a convertir en la opción número 1. Claro. Esta opción tiene siendo el desvelo, ojo, y lo que más ha querido la dirigencia de Barcelona por lo menos en los últimos 2 meses. Se los digo de muy buena fuente. Buen técnico igual. Renato Paiva es el técnico que ha querido Barcelona durante todos estos meses. Pero... pero se aleja porque hay una posible opción. Por precios. Por este... ¿por qué? Más que nada por precios, por sueldo, por lo que está ganando en Brasil. Porque hay que ver si lo votan o no lo votan. Y ya Barcelona no puede esperar más. Señores, a esta hora, hoy, a esta hora que son 12 y 41 del día... del sábado 8 de julio, la opción número 1 para llegar a Barcelona se llama Miguel Ángel Ramírez. Entonces, ponga doble pantalla, Franquito, triple pantalla. Estos dos son los más opcionados para llegar a Barcelona. Miguel Ángel Ramírez, que hoy es la número 1, y Renato Paiva, que es la número 2. No hay más, señores. De Felipe, Reinaldo Rueda, Arias, todos los nombres que han circulado son falsos. Barcelona nunca habló con ninguno de los técnicos que suenan. Sonó el Tigre Gareca, sonó La Riera, sonó Leonel Álvarez, bueno, Arias, sonaron algunos técnicos, pero con los dos únicos entrenadores que Barcelona ha conversado y ha hecho propuestas, porque tú puedes hablar también para sondear. Pero a los dos únicos entrenadores que Barcelona les ha ofrecido una propuesta son estos dos que están aquí. Bueno, y Miguel Ángel Ramírez y Renato Paiva. Y dos buenas opciones. Te digo que son dos técnicos que a mí en lo personal me parece que caerían súper bien en Barcelona. Y a la gente le gustan los nombres, Iván. A la gente, a la afición le gusta el nombre. Él no está preocupado por lo institucional, la afición Atención. Quiere nombres. Porque la gente en Facebook y en YouTube ya está diciendo, me gusta este, me gusta este. Sigan opinando, porque queremos ver sus opiniones. ¿Cuál les gusta más, Paiva o Ramírez? Usted en lo personal. A mí, yo prefiero a Ramírez. Yo también. ¿Por qué? ¿Qué le parece a usted que sería como un punto a favor de Ramírez? A mí Ramírez? Me parece que está bien tener mucho temperamento para estar en esa posición, pero también me parece que es tener un poquito la cabeza fría. O sea, hablamos de que Paiva es un poco más explosivo. Sí. O sea, Paiva, me gusta su carácter, pero a veces es exagerado y a veces ser así... No aceptar crítica. Uno, dos, es un poquito, es bastante temperamental y a veces eso hace daño. Por ejemplo, Subeldía, Almada, Bustos. Bueno, Almada no tanto, porque Almada, dentro de todo lo temperamental que es, lo expulsan poco. Pero, por ejemplo, Bustos. Pero lo Subeldía. De Bustos es algo bien que no ya. Se entiende, porque él era de temperamento fuerte en la cancha, pero me Ajá. Parecía que con los jugadores Ajá. Se ya. Dejaba llevar por todos lados. Yo creo igual. Es me extraño. Parece que Miguel Ángel Ramírez es un tipo mucho más calculador. Ya. Mentalizador, que es lo que sí, lo más que frío. Me parece que para ser entrenador debes tener temperamento, pero a la vez ser de cabeza fría. Manejar un buen equilibrio. Sí. Porque los dos son ganadores y los dos son buenos entrenadores. Pero yo prefiero a Miguel Ángel Ramírez. Me gusta más. Aparte ha sido campeón internacional.
Ahora, esto no es que porque has sido campeón internacional, vas a ser campeón internacional acá. Los campeones internacionales normalmente tienen un entorno institucional, dirigencial, administrativo, financiero, muy bueno y muy ordenado. Entonces, Barcelona se ha ordenado mucho, pero también tiene una deuda muy grande. Entonces, todo es un proceso. Pero si hablamos de procesos, a mí me parece que Miguel Ángel Ramírez es un técnico ideal para arrancar un proceso. Entonces, veamos qué es lo que sucede. No sé todavía si, pero yo creo que sí va a aceptar el tema. Están en negociaciones, por eso te digo. Ya hay una propuesta y vamos a ver si la acepta o no la acepta. Pero hoy es la opción número uno. Atención, porque yo les había hablado de defensas, yo les había hablado de que hay un central, que esto, que el otro. Se frenaron todas las negociaciones. Por la llegada del DT, ¿será? Todas las negociaciones con jugadores están frenadas. ¿Por qué? Porque van a esperar al técnico para que el técnico también decida y opine sobre qué necesita Barcelona y qué le gustaría tener al técnico. Me suena bastante inteligente y una movida como que pensante. Entonces, hoy todos los nombres que están sonando, qué Canga, qué Parral, quedan a la espera. Qué el de aquí, qué el de allá, no hay ningún nombre todavía certero ni confirmado hasta que llegue el entrenador. Como los dos técnicos conocen el medio, ellos conocen los jugadores que tiene el fútbol ecuatoriano, entonces ellos no es que tienen que ver el torneo ni nada, ellos ya saben qué hay. Sino ya. Que podrán manejarlo de forma rápida. Así que yo creo que de aquí a mañana, no creo que pase el lunes, yo creo que ya mañana Barcelona tiene técnico. Ay, Dios mío. Ahí se va a empezar a decidir qué jugadores se van a traer. Ya. Entonces, tengan un poquito de paciencia, porque la gente está brava, porque no anuncias refuerzos. Bueno, todo se pone a la espera. No es fácil negociar estos entrenadores que son entrenadores de mucho renombre, porque no son cualquier cáscara. Son entrenadores pepas. Entonces, hay que esperar que se terminen las negociaciones. Y después de eso, que el técnico, que es lo lógico en el fútbol, también meta cuchara y opine qué necesita Barcelona. A mí, si me preguntas a mí, para mí la urgencia más grande que tiene Barcelona es un central más. Y por ahí un volante más de mixto traería yo. Nada más. De ahí Barcelona creo que está bien armado, porque ya tiene el lateral derecho que no lo tenía. Para mí Barcelona está bien armado para dar pelea. Eso es todo, señores. Nos vamos, nos despedimos. Ahí están las pepas para que todos los agüitas de arroz vayan a repetir. Nada más, señores, buenas tardes.